Buenas tardes y muchas gracias nuevamente por visitarnos. Han estado haciendo un hermoso seguimiento de los trabajos de los artistas que nos han estado engalanando las paredes de nuestra escuela para nuestro 75 aniversario. Bien. Algunas muestras que ya están terminadas. Bueno, vemos por ahí que hay una lona que está tapada. No, en realidad la escuela estuvo en obra el fin de semana y tuvimos que cubrir bastantes superficies por el polvillo y bueno, justamente para proteger, siendo que son obras que se han hecho recientemente. Bien. Bueno, y lo que está haciendo hoy Lore y Mónica. Bueno, sería el tramo final, el cierre de esta movida de murales que hemos generado en la escuela y lo que ellas están haciendo, si bien no está realizado en un mural directamente, en un muro directamente, pero bueno, va a cumplir la misma función. Después van a ser colocados también en las paredes de la escuela una vez que esté finalizada la obra esta que les comentaba. Bien. ¿Va a haber un acto para esto, para mostrar todas las artes que se han generado? Sí, en realidad es la muestra final, la muestra de arte. El año pasado ya habíamos realizado una, este año tenemos la segunda, y eso va a ser a fines de noviembre, después justamente del aniversario de la escuela. ¿Que va a poder asistir el público, los padres? Sí, sí, eso después se va a hacer la publicidad correspondiente. La idea es que vengan otras instituciones a visitarla, otras escuelas, otros niños, y abierta al público en general. El año pasado asistió la familia del alumnado, pero bueno, este año pensamos abrirla un poquito más al público. O sea, que son intervenciones artísticas que ya están llegando a su fin. En realidad es la muestra de lo que fueron realizando los niños a lo largo de todo el año durante las clases de artes visuales. Bien. Digo, con Norma y con, con Mónica y con Lorena ya termina este ciclo. Sí, en realidad con ellas culminamos el ciclo planteado y lo que ellas están representando es un poco la manera en la que se trabaja en la escuela y en la que los niños son evaluados constantemente, porque no es una única manera de aprender la que se promueve en las aulas. Entonces están plasmados en estas ilustraciones lo que se trabaja en las aulas. ¿Qué puede informar sobre otras obras que se van a estar realizando en el instituto? Con respecto al aniversario, bueno, se está haciendo, se está publicando a través de las diferentes redes fotografías de años anteriores, tratando de convocar a la gente del que se reconozca pueda hacer comentarios o bueno, identificarse en la promoción que fue, y se van haciendo semana a semana, y más ahora que estamos más cercanos a la fecha, diferentes actividades que se van compartiendo y se van publicando también para el público en general. Bárbaro. Bueno, los recursos para llevar adelante todas estas pinturas, estas intervenciones. El material a lo que te referís fue solventado por la cooperadora y bueno, también tenemos el municipio que siempre que necesitamos algo colaboran en cuanto a la infraestructura, en cuanto a la movida de material. Hay un color llamativo en el frente. Sí, es un color totalmente diferente al que teníamos años anteriores, pero bueno, es un turquesa muy interesante y bueno, hace un poco a la alegría que implica estar trabajando en una escuela y sobre todo con niños. Sin duda, tu materia es la que a lo mejor ha llamado más la atención por los trabajos que se vienen haciendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que como estamos de la mano con la muestra anual, es como que una cosa lleva a la otra. Y en realidad, desde mis horas, trato siempre de promoverlo de esa manera, porque es una actividad muy lúdica, en la que hay conocimientos impartidos, en la que el niño va aprendiendo progresivamente, pero bueno, está bueno que como pequeños artistas ellos también puedan mostrar lo que fueron haciendo a lo largo del año.